Muy buenas a todos, hermosos y hermosas, bienvenidos a un nuevo video War Thunder. Hoy estamos con el 12 bis, el nuevo vehículo premium francés, rango 1, 1.7 de battle rating de batalla. Y bueno, aquí pone que es 12 bis, pero realmente se llama Char FCM 12 bis. Es curioso, bueno, este monstruaco francés realmente es un carro de la Primera Guerra Mundial, que creo que es... No sé si es el primero que tenemos en el juego, de la Primera Guerra Mundial, pero bueno. Bueno, es más bien, se tiene que decir, descendiente de un carro de la Primera Guerra Mundial. Y bueno, pero esta versión creo que realmente es del año 20, 1920, si no recuerdo mal. En cuanto a armamento, tenemos un obús de 155 milimetracos. La verdad que pega una buena hostia. Es un obús Schneider 155C. Puede llevar hasta 24 proyectiles y tiene una carga explosiva de, ojo, 7 kilos y algo, creo que son 7,65 kilos, perfora 58 milímetros. Os digo que esto es prácticamente suficiente para eliminar incluso carros de hasta tanques Pantera y Tiger 2. He llegado a eliminar con esto en el modo de prueba. Obviamente en una partida es mucho más difícil, pero bueno. Que técnicamente tienes la posibilidad de matar tanques de muchos BRs superiores al tuyo. O sea, es básicamente como un KV-2. Más o menos. Para que os hagáis a la idea. La verdad que está bastante, bastante chulo. En cuanto a blindaje, la verdad que mucho, mucho blindaje pues no tiene. Tiene 45 milímetros. Ahora, eso sí, si te angulas un poquito... En 1.7 muchos carros sí pueden llegar a tener problemas para perforarte, pero bueno, en plano pues es bastante fácil. Luego de forma lateral tenemos 22 milímetros, lo cual es casi inexistente, así que no tenemos mucho blindaje. De hecho está más blindada esta especie de chimenea, creo que es, ¿no? Ah, no, que es chimenea, es el comandante. Ni chimenea ni hostias, es el comandante. Está más blindado esto de aquí que no el propio lateral del carro, así que... En fin, bueno, tiene cierta lógica realmente, pero bueno, dejadme, que soy especial. Nada, en cuanto a blindaje no es muy especial, la torreta 35 milímetros, en fin, no sobrepasa de los 45. En cuanto a tema de velocidad, 15 km por hora, eso os hará echar de menos incluso hasta el mouse. Tiene un motor de 500 caballos, no está mal, no se mueve mal el carro, a ver, es lento evidentemente, pero no se mueve tampoco tan mal. Luego, también en este vídeo voy a usar en alguna que otra partida el vehículo, el Leyte 298D, que es el hidroavión del evento de invierno de 2022-2023. Y bueno, intentaré jugar en alguna partidita, que por cierto no está nada mal, para ser un hidroavión con un par de bombas. De hecho, las bombas tienen 101,6 kilos de explosivo, lo cual... Pues probablemente sea uno de los mejores hidroaviones con bombas, ¿eh? Y luego tiene un torpedo, pero claro, la gracia del torpedo es que todavía, a día de haber hecho este vídeo, todavía no hay marina francesa, con lo cual poca utilidad tiene. Pero bueno, tenéis un torpedo, que también lo podéis equipar. Y nada, ahí lo lleva. La verdad es que el hidroavión no está del todo mal, ¿eh? En cuanto a armamento tiene... es del 7,5. Y luego tendríamos... bueno,
La torreta de atrás, que también es una 7,5. 295 kilómetros por hora. No es lento tampoco, ¿eh? O sea, para ser un hidroavión de estos, no está tan mal tampoco. Tiempo de giro 22 segundos, ritmo de ascenso 5,2 metros segundo. O sea, prácticamente ni trepa. Lo dicho, no tiene mala carga para ser bueno, 1,3, un hidroavión. Así que nada, iremos. Lo jugaré en alguna partida, seguramente en algún momento del vídeo lo veréis aparecer este cacharro. Pero obviamente el principal es el 2C bis, así que vamos a ver qué tal se comporta este bonachón en el campo de batalla. Ahí, señor. Yo voy muy, muy envalentonado, ¿no? Teniendo 45 minutos de blindaje y 20 laterales, si no me equivoco. Aunque. Uy, 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 ¿qué es eso? ¿Está tiro? Creo que sí, ¿eh? ¡Hostias! Ya me ha reventado el comandante. Menos mal que te. ¡Ah! ¡Oh! ¿Ese me lo puedo violar? Vale, si le diese, por supuesto. A ver, métele con la ametralladora. ¡Métele! ¡Ay! Joder. Tienes que hacer. ¡Hostia! Detrás hay otro. Me ha reventado el comandante, ¿no? Sí. ¿Te imaginas que sí? Ahí le doy. Qué pena. Llevamos a 12 tripulantes. Así que. Porque me había pelado el comandante, ¿no, hombre? No, la verdad es que no lo sé. ¿Quién coño me ha disparado ahora? El mismo. Coño, es que no lo veo, ¿eh? ¡Oh! Sí, es el mismo. No me jodas. Y justo me revienta el ametrallador, tío. No, no. No, 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 o sea, no paro de recargar ni de puta coña, ¿eh? ¿Qué distancia está eso? 300 metros. Ahora sí. Venga, un rabo, no me jodas. Y encima le doy mal. Angúlate. Menos mal que las balas del T-28 son más lentas que el cagar, pero vamos. Lo que pasa es que me preocupa que me está dando el otro. Eran 300 metros, más o menos. 350, vaya. Vale. Pues se lo han chuscado al otro. Ah, y al de un. Ah, al otro también se lo han cargado, ¿eh? ¿Quién me está disparando? ¡Hostias! No me jodas. Me quedan 5 tripulantes todavía. Me quedan 5 todavía. Ay, Dios, creo que voy a morir. Vamos a ir subiendo poquito a poco. ¿Qué es eso? 250 metros. Dime que no te vas a mover de ahí, nene. Así me gusta. Me voy a reponer tripulante. Bueno, tengo 5, todavía no. Todavía no me hace falta. ¡Hostia! Sí me hará falta, sí. ¿Qué es eso? ¿Otro T-28? ¡Hostia, qué bien! ¡Hola! ¡Hola! 350 metros, vale. Más o menos, para hacerme la idea, vale. Lo que pasa es que se está acercando, ¿no? Supongo que va a bajar por el puente o por ahí. Sí, efectivamente. ¿Qué es? ¿Qué es? Es él, ¿no? ¿Takata? ¡Takata! Es que. Y eso que en esta partida lo juego como el culo, ¿eh? Que en otras, en un suspiro, me he sacado 5 kills, tío. O sea que. Dios. Me he cargado a dos de momento. Ni tan mal. Es que estos carros estaría. A ver, me vais a corregir si. Bueno, me vais a dar vuestra opinión, básicamente, más que corregir.
Estaría guapísimo en un Battle Rating propio. O sea, más pequeñito, porque, sinceramente, tienen potencia de fuego, pero ni tienen movilidad, ni tienen realmente buen blindaje, gente, nada de nada. Estaría muy, muy guapo un Battle Rating de carros de combate de prácticamente de Primera Guerra Mundial. Porque sé que este es del año 20 o 20 y poco. Creo recordar este modelo, pero estaría muy chulo, tío. Sería una auténtica pasada. Hostia, otro T-28. Papu, ven aquí. Ven aquí, ven con papi. Es que es un Terminator de T-28, tío. Es un puto Terminator. Oh, es un Panzer 3. Así inclinado el Panzer 3 no debería hacerme mucho daño, ¿eh? Lo guay es que no me están ni siquiera viendo. Y encima lo han traqueado. 300 metros. Vale, tagata. Mierda. Desde luego, para no ver este carro. Hostias. Hostias. Lo que me preocupa es el ruso que se ha escapado hace Charlie, pero bueno. Ya, sinceramente. Yo tiro para adelante y vas que chutas. ¿Qué hay por ahí? ¿Qué tenemos? Oh, un Marder, un Jagger, ¿no? Digo que está a 400. ¿Apostamos? Matemático. Y le pasa por al lado. Y le pasa justo por al lado, tío. Alguna vez que calculo bien. Yo creo que está a 400 y poco. Sigue estando a 400. Pero un poco más, en realidad, ¿eh? Pero bueno, con que se la coma más o menos. ¿Me está mirando? ¿Me está mirando? Yo creo que está pensando, ¿eso es un carro de verdad? ¿No es un carro de verdad? ¿Qué cojones? Bueno, ahora lo averiguarás, amigo. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Sigue inmortal? Venga, no, no me jodas, ¿eh? No me jodas. Sí, bueno, puede ser que siga inmortal, sí. No me jodas, tío, ya van dos, ¿eh? Bueno, uno no sé si le ha dado realmente, pero... Es que no me jodas, tío. No, 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 no me jodas. No me puto jodas, ¿eh? Ah, y ahora viene uno por aquí, tío. Hostia, es que se me revienta. Yo también lo puedo reventar. Ay, no, ya no me puedo reventar que no tengo ametrallador. Que alguien nos reviente. Porque la de atrás no, no está operativa, ¿no? No. ¿Y la de adelante va a estar operativa en algún momento? Pues que ya no tengo tengo cinco tripulantes todavía, ¿eh? No me jodas. Hostia, ¿eso qué ha sido? ¿Una bomba? ¿O artillería? Dime qué tengo, porfa. Necesito tener ametralladora, tío. No me la ha roto la ametralladora, ¿eh? Se acabó. Se acabó. Dime que lleva explosiva. Mira que no lleva explosiva. Ojalá llevara solamente explosiva. ¡Ay, me han roto el obús! Oye, puede ser que lleve explosiva, ¿eh? El tarao. Puede ser, ¿no? No lo sé. Hostia, no. Hostia, no. Hostia, no. ¿Un Panzer qué? ¿Un Panzer 3? ¿Un Panzer 4? ¿Panzer 3? ¿Panzer 4, no? Primero el Panzer 4, sí. Creo que lleva explosiva el antiaéreo. Pues nada. No les da penita. Míralo. Míralo. Mira cómo te mira. Mira cómo te mira. Sí, ya explosiva definitivamente. ¡Al final me ha matado él! Necesitamos más carros de estos, tío. Por Dios, se pongan carros de la Primera Guerra Mundial, tío. Es que estaría... Oh, Dios. Yo pienso que en realidad, War Thunder, no sé qué pensáis vosotros. El Battle Rating de reserva, yo, francamente, metería carros de la Primera Guerra Mundial. Entiendo que muchas naciones... apenas no tendrían, o no tendrían ninguno, más que copias unos de los otros. Pero estaría bien que, por ejemplo, las naciones que sí han tenido
carros de la Primera Guerra Mundial, estaría bien que estuviesen en el juego. En un battle rating inferior, o sea, literalmente battle rating 0, o sea, lo más bajo de lo más bajo. Y estaría guay que tuviese prioridad al enfrentarse entre ellos. O sea, yo creo que habría mucha gente que eso le gustaría. Yo creo que habría muchísima, muchísima gente. O incluso un modo de juego aparte. A ver, yo creo que eso no sería tan bueno. Porque, a ver, para mí estaría bien, ¿eh? Estaría bien que pudieses elegir un modo aparte. Lo que pasa que, claro, entiendo que habría bastantes poquitos vehículos. Habría algún que otro carro blindado. Me refiero a coches con ametralladoras, poquita cosa. Pero se me haría curioso que tomaran alguna idea de estas de involucrar mapas o vehículos de la Primera Guerra Mundial. Sería para mí una auténtica pasada, sinceramente. Y para pasada pasada, la que le voy a dar al de Alfa. ¿Lo he visto? Se ha movido. Hostia, hostia, hostia. Igual me la da la mía, ¿eh? No, aunque no tiene pinta. Ojo, que me llega a dar un castañazo ese. Vamos, que manda a los 12 tripulantes con San Pedro. Solo hay ese, ¿no? Ni siquiera le he dado de lleno, pero claro, tengo casi 8 kilos de explosivo. Venga, hombre. Y la gente se queja del mouse, ¿sabes? No saben lo que tienen. Creo que en Alfa no queda nadie, ¿eh? No sé por qué no van a capturarse y eso. A ver, no me gustaría ya llegar al spawn y ponerme como un desgraciado, pero es que a ver. Bueno. Oy, 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 oy. Hola. Hostia, pobre comandante, colega. Tremendo, tremendo besito en la nuca se ha llevado. Hostia. Stuka. Eso sí que no me gusta. Bueno, creo que es una Stuka, ¿no? ¿Es una Stuka o es una mosca? Ah, sí, es una Stuka. Sí. Ahora lo escucho bien, ahora lo escucho bien. Dime que hay otro ahí, tío. Dime que hay otro. ¿Están? Sí, hay otro, sí. Sí, hay otro, sí. Mientras no vengan por atrás. Sí, hay otro, sí, nene. Otro Panzer 3. Hostia, se me ha ido un. Hostia, el puto muro. El puto muro. ¿Dónde me senté? Bueno, no se ha enterado tampoco, creo. Creo que nos ha coscado. El muro se sigue cayendo, espérate. 200 metros más o menos, vale. Echa para atrás, echa para atrás. No me jodas, impacto mis cojones. ¿Dónde? ¿Qué? ¿Está incendiado? No. No, está reventado y no manda ni asistencia. Ni las buenas tardes. A ver, hay que reconocer que ahí he tirado una puntería en el. En el mismísimo culo, sinceramente. Coño, hostia, pensaba que era. Pensaba que era enemigo. No, no, coño, si es el mismo, tío. Dios, me encanta el puto trolebús este, ¿eh? Qué maravilla, tío. Qué puta maravilla. Que es como un KV2, pero más mastodóntico. Es más, déjame alguno, ¿no? Que nada más me he cargado a dos. Algo spawneará, ¿no? Vale, el problema. No me dan. La verdad que con la ametralladora atrás podría intentar derribar algún avión, así que sea medio lento, ¿no? Hostia, que se me escapa, hostia, que se me escapa, se me escapa, se me escapa. No, 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 no se escapa, vuelve, vuelve.
¡Oh, qué tirazos se ha comido! ¡Qué tirazos se ha comido el chaval! ¿Qué tiraco se ha comido? Por cierto, si apunto para atrás, apunto con la ametralladora de atrás o apunto con la de adelante. No, apunto con la de adelante. Y para la de atrás, supongo que tengo que darle al... Ey, no, porque se me ha disparado mal, tío. Coño, si yo tengo el control. Ah, esta, vale, ya está. Vale, pues nada, me ha gastado una bala para. ¿Qué? ¿Algo más? En Charlie. No me jodas que tengo que ir hasta Charlie, tío. Que me muero de puto viejo, ¿eh? Hostias, no me jodas. O voy con este compañero, ¿eh? Ok. Y sí, he dicho compañero. Lo considero un insulto, así que... ¿Esto qué es? Está muy muerto. Hostia, eso no. Pobrecito, tío. Pobrecito. Y me ha spawneado algo. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Lo han reventado, ¿no? Tiene absolutamente toda la pinta. ¿Pero hay algo más? Sí, ahí sí. Sí, ahí, si no lo acaba de borrar el compañero este. Vaya. No te vuelques, ¿eh? Te me vuelques. No, ¿qué coño? ¿Dónde está? Estaba. Ah, porque se lo han cargado, sí. Madre de Dios. Pues nada, otra partida finalizada. Os voy a dejar a ver cuánto he sacado con este cacharro. Esta partida, hombre, 4 kills, está bastante bien. Vamos a ver cuánto he ganado. Os recuerdo que tengo cuenta premium, que el vehículo también es premium. Y obviamente vehículos no habré sacado mucho, porque como ya estoy más o menos en top tier francés, pues no habré sacado casi nada. Pero en dinero nos haremos una idea a ver de qué es lo que puede dar este cacharrito. Yo creo que unos 30.000 habré sacado, más o menos. 30.000, hostia, pues me he flipado, ¿eh? 9.000. O sea, me he flipado. No, la verdad es que los tanques de tier pequeño, dinero de lo que es dinero, no dan. Eso sí, experiencia me ha dado un poquito. Casi 1000, para un 8-3. No está tan mal, la verdad, en tema de experiencia. Pero los tanques, en cuanto a dinero, pues no da nada. Y eso que tengo cuenta premium, si no, solamente hubiese ganado 5.000. Pero bueno, es poquito, es poquito. Hostia, no me jodas. Ahora sí que no me jodas. Hostia, y le he sobrevivido, colega. Bueno, me ha matado a casi todos los tripulantes. Vale, confirmamos que este puede sobrevivir a un trallazo directo. Bueno, me ha dado en el obús, ¿eh? De Sturmpanzer. Qué hostia me he llevado, tío. Hostia, pues me ha dejado hecho mierda, ¿eh? ¿Para? Pero hemos sobrevivido a un impacto de... Ah, Dios. No, hombre, no. Que soy buena persona. Que soy buena persona. Sí, yo sé. Yo sé que no es muy buena idea. Yo creo que sabéis por dónde lo quiero llevar. Sabéis que no es muy buena idea. Y yo también lo sé. Pero sabéis que me gusta meter a estos bicharracos en lugares complicados que probablemente acabarán mal, ¿sabes? Pero... me gusta, me gusta. Me gusta el riesgo. Me gusta. Dios, es que creo que soy como 2 T28. Sí, y de altura un pelín más. Literalmente 2 T28 juntos, tío. Qué puta bestia, tío. Y qué bonito. Qué feamente hermoso es, tío. Es que para mí es la descripción, es feo hermoso, ¿sabes? Es... Dios, quiero meterlo. Quiero meterlo por el caminito este. A ver cómo me las apaño. Hay que tener en cuenta que del caminito. A ver, que no haya nada.
Del caminito este, ahí ya vamos directamente a su spawn, o sea, no es la mejor idea, porque además es difícil de maniobrar. Pero difícil no es imposible, tienes. Hostias, pero qué cojones. Déjame, yo quiero, yo quiero. ¿Qué viene? ¿La rebota otra vez? Hostia, a tomar por el culo. No le estaba perforando, ¿eh? Este chaval no sé qué munición tenía, pero le ha rebotado. Para rebotar un T-22, tío. Ay, un T-22, un M-22. Ya tienes que tener mala munición, ¿eh? Es que el... Hostias. Hello there. Hello there. Hola. No sé. Hola. Tío, me van a dejar atascado aquí al final, ¿eh? O sea, su táctica que va a ser embestirme hasta dejarme atascado. No sé ni si el chaval me estaría viendo, ¿eh? Con todo el fuego y todo el rollo. Pues nada, oye, pues me he cargado a dos así en un momentito. Hostias, que vienen. Complícate. Ay, no, no te eches para atrás, no te eches para atrás. Échate para atrás, échate para atrás. Una 13, ¿qué coño es eso? Ah, bueno, eso es una. Vale, ya sé cuál es, ya. Ya sé cuál es. A ver si pasa. O no vas a pasar. Uf, sí, va a pasar, sí. Pero hay otro, hay más gente, ¿eh? A mí no me engañas. Dios, qué monstruazo, tío. No me encanta la vista así desde el comandante, ¿eh? Bueno, supongo, lo que se suponía que es desde el comandante. Buah, no veo nada, tío. Mucho humo, mucho negro. Hostia, lo sabía. Es que lo puto sabía. Tagata, patujas. Qué pedazo de bicho. Qué pedazo de bicho, colega. Vale, la voy a cagar. Obviamente la voy a cagar. Me refiero al avanzar. Es que la voy a cagar porque todavía estarán inmortales, pero. Me gusta jugármela. Ya sabéis, papus. Otro pa casa. ¿Viene otro más? Buah, ya ni veo, tío. A ver, es que tampoco no me gusta spawn campear. Hostia, que vienen. Que viene. Que viene. Que viene. Uno menos. ¿Y el otro qué? ¿Te imaginas que lo mato con la otra, tío? Me ha roto el motor, sí. No lo podré matar con la otra, ¿no? Cámbiate a la tercera. ¡Ay, no tengo abajo! ¡No! Se acabó. Se acabó. Dios, es que encima son malos. Bueno, claro, me tengo que ir matando uno por uno. Que sean malos. Me tienen que ir matando uno por uno, ¿sabes? Prácticamente. Pero si es buena persona, míralo nomás, hombre. Eso, hazme dar la vuelta. Hazme dar la vuelta. ¿Hola? ¿Hola? No me dispares en el cañón, por favor. O sea. Vaya. ¡Joder! Putada. 6 kills, tío. O sea, qué maravilla. ¡Qué puta maravilla! Voy a ver si con el avión del evento puedo rematar un poquito la partida. A ver si me consigo 7 u 8 kills. Me refiero en total, obviamente con esto no. Oye, no tiene malas bombas este avión, ¿eh? A pesar de todo, no tiene malas bombas. O sea, a pesar de parecer una auténtica bazofia. Que no te discuto que lo sea. O sea, no te discuto que no lo sea, mejor dicho. No está tan mal, ¿eh? Son ciento. Creo, pues os puedo asegurar que igual es uno de los mejores hidroaviones con bombas, ¿eh? Eso sí, las ametralladoras del 7 me matan, tío. Te lo juro, ¿eh? Eso sí que me deja mi finiquitao. A ver dónde estoy yo. ¿Y dónde está mi amigo? No veo a mi amigo. Ahí está mi amigo. Es que me ha matado.
Hostias. Ah, que igual a ese no es muy buena idea atacarlo con las del 7, pero bueno. No le doy por si muere, pues yo qué sé. Uf, algo con mala hostia me está disparando. Y no me gusta. Y me va a dar al final. Joder, mucho avión, ¿eh? Mucho avión. Adiós. Está ahí. Vale, aquí no queda nadie ni mínimamente vivo, ¿verdad? No me jodas. Vale, evasión, evasión. Evasión fiscal. He perdido un patín, no pasa nada. Tiramos las bombas, impacto crítico. Y me lo he cargado. Pero se lo ha cargado el artillero, ¿eh? O sea, se lo ha cargado el puto artillero. O sea, nunca hacen nada. Ahora sí. Oye, pues yo lo dejo que dispare, ¿eh? O disparo yo, ¿qué hago? Disparo yo. ¡Dios! ¿Qué cojones, tío? No me jodas que viene otro. Ah, que no está muerto todavía. No, sí, ¿no? ¿Qué dispara a los cadáveres también? ¡Hostias! ¡Hostias! Pues mira, al final sí ha rematado bien la partida. Con las bombas no habré matado. Bueno, no lo he matado con las bombas, no lo ha matado los artilleros. Joder, me ha sorprendido, ¿eh? Oye, Bucketman, bien hecho, tío. Hostia, una vez que lo hacen bien, para una vez que la IA dispara. Ah, por cierto, una cosa que está muy chula de este avión, como curiosidad, es que. ¿Habéis visto el nivelador? ¿Sabes lo de cuando? Creo que es eso, ¿no? Para cuando. ¿Sabes los grados que estás subiendo? Parece que funcione con. No diría que es mercurio, porque no lo sé qué es. Pero ves que cuando subo, ves los grados. Se ve perfectamente, es súper preciso, ¿eh? Aunque también luego tienes este también. No sé cómo se llama esto. El horizonte artificial, o como se llame, o el giroscopio, o algo así. Hostia, pues. Oye, la mierdecita esta no está mal, ¿eh? No, por cierto, es que el artillero que. Es del 7,5, ¿eh? Ojo, ¿eh? Es del héroe acorazado. O voy a dejar a ver cuánto gana. Hostia, que me he sacado casi 3.000 puntos, colega. Hostia, puta. Os voy a dejar a ver cuánto. A ver cuánto he ganado. Usando el avión y tal. Con el avión sí que debería haber ganado un poquito más. Yo diría que alrededor de unos 15.000 mínimo. Por ahí habré ganado, ¿eh? Más o menos. Porque el avión siempre da algo más. Pues casi 30.000, ¿eh? Ni tan mal, ¿eh? Ni tan malditamente mal. Chachos, iremos más terminando el vídeo por aquí. Espero que os haya gustado. La verdad que más carros como este, sobre todo si fueran de evento en un futuro, la verdad que serían, al menos para mí, muy bien recibidos. Son un tipo de carro raro, que no destacan precisamente por ser excesivamente buenos, pero que simplemente destacan por su rareza. Y creo que, yo creo, esta clase de vehículos son muy bien recibidos en este juego. Así que espero que en un futuro los añadan incluso de evento. Este ahora mismo se puede comprar, si no recuerdo mal, por 2.100 águilas, ¿vale? Es un premium que podéis comprar. Pero estaría muy chulo que añadiesen más en otras naciones o lo que sea. Incluso, como he comentado a lo largo del vídeo, no me sentaría nada mal que en Battle Ratings bajitos, de serie, por así decirlo, como en reservas, añadiesen carros de la Primera Guerra Mundial, o prácticamente de la Primera Guerra Mundial. La verdad que sería un puntazo, sinceramente. Me gustaría muchísimo, o sea, sería súper curioso. Y yo creo que serían muy bien recibidos por el 90% de la comunidad. Pero bueno, también no sé cómo se habrá parecido el Late 298D. Sí que es cierto que no ha dado lugar a usarlo mucho. Pero la verdad que está bastante bien el cacharrito, sinceramente, joder, me ha sorprendido que haya podido reventar algún avión. Y nada, muchachos, pues eso sería todo. Ya sabéis que tenéis links en la descripción. Tenéis el link a Twitch, tenéis el link a TikTok, tenéis el link a G2A, tenéis el link a Instagram, Discord y Twitch, que es donde hacemos los directos. Ya sabéis que si os queréis hacer miembros del canal para apoyarme de una forma más directa, os lo agradeceré un montonazo. Ya sabéis que tenéis el botón de gracias. Y nada, muchachos. Nos veremos en el siguiente vídeo o directo, que ya estamos a punto, puntito, puntito de terminar el año. Ya sabéis que si os suscribís, pues me hacéis un gran favor. Y nos vemos en el siguiente vídeo o directo.
Chao, chao, gente.